Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de vuelta a Opiniones. Muchísimas gracias por el favor de su compañía y siempre damos gracias a Dios por permitirnos compartir con ustedes cada semana. Imposible hablar de otro tema que no sea de la situación que vive nuestro país uh, después de la traumática suspensión de las elecciones municipales el pasado domingo. Para hablar de este tema, para analizarlo en contexto, nos visita la politóloga Rosario Espinal. Estaremos también complementando con informaciones de interés sobre el tema en nuestros segmentos estelares. Quiero aprovechar para hacerle la invitación a seguir nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones. Así que sin más preámbulos, iniciamos esta entrega de hoy. Bueno, ya he dado mi opinión, me he expresado como ciudadana en torno a la situación que está viviendo nuestro país luego de la suspensión de las elecciones municipales. Sin lugar a dudas, es un hecho que nos afecta a todos, sobre todo afecta al país, a la República Dominicana. La República Dominicana es usted, soy yo, somos todos. Yo creo que el momento es importante para que mantengamos la paz, la cordura y sobre todo para que seamos prudentes. Reitero, lo he dicho en otros escenarios, tenemos que esperar el curso de las investigaciones para entonces, partiendo de esto, tratar de sacar nuestras propias conclusiones, pero sobre todo hacer conciencia de la magnitud de la situación que hoy en día vivimos como país. Los partidos políticos, todos, tienen una gran responsabilidad, tanto en lo que ha acontecido, pero sobre todo en buscar una solución en conjunto, una solución sincera que nos permita a todos el próximo 15 de marzo ejercer el derecho que nos fue suspendido el pasado domingo, ejercerlo luego entonces en mayo sin ningún tipo de trauma, cumpliendo con los cánones democráticos que establece nuestra constitución y que logremos afianzar la legitimidad de nuestro sistema. A eso debemos aspirar todos y para eso entonces lo importante es que con más fe vayamos a votar todos el próximo 15 de marzo. Solo de esta forma podremos fortalecer nuestra democracia. Trate de evitar contaminarse de las desinformaciones, trate de evitar el caos, la violencia. Aquellos que se están manifestando pueden hacerlo de manera pacífica. Yo entiendo que es un acto de valentía, un acto ciudadano usted exprese todo aquello con lo que no esté de acuerdo. Pero vamos, por favor, a pensar primero en nuestro país y a deponer de una vez y por todas, aunque sea un momentito, los intereses personales. Damos la bienvenida a la doctora Rosario Espinal, politóloga, ya ha sido de opiniones. El momento es vital para que analicemos la situación sociopolítica que está viviendo el país, una situación eh, quizás antes nunca vista en la historia moderna de la República Dominicana, pero más que todo preocupante, doctora, para todos aquellos dominicanos y dominicanas que queremos esta patria y que queremos lo mejor para el país. Bienvenida una vez más a Opiniones, de verdad que es un honor recibirla. Muchas gracias. Bueno, me gustaría saber su, estuve leyendo su artículo más reciente donde usted cataloga la situación acontecida luego de la suspensión de las elecciones municipales como una barbaridad para, para el país. Entonces me gustaría escuchar su parecer general de todo esto en contexto con la historia, quizá en qué momento habíamos vivido una situación similar para ir entonces adentrándonos a aspectos puntuales en lo político electoral de esta situación. Sí, bueno, por primera vez se tenía ese voto automatizado fuera de las primarias. Eh, y en las primarias, pues Leonel Fernández satanizó el voto eh, automatizado. Así que yo creo que es bueno que se le haga el requiem, ya que se entierre el voto automatizado. ¿Qué es lo malo? Que se gastó una millonada. Y en el 16, en las elecciones del 16, se gastó una millonada con unos escáneres que no sirvieron. Ahora una millonada con unas computadoras. Yo espero que esas computadoras sirvan para uso regular y que se la donen a las escuelas del país para que por lo menos tengan algún tipo de uso. Yo no no sé, pero supongo que tal vez sirven, o las pantallas o lo que fuera. Incluso los mismos escáneres, doctora, porque ya del 2016 al 2020 tienen cuatro años y si esperamos cuatro más esos años, esos, esos escáneres van a estar obsoletos. No, eso, eso es para ya chatarra. Entonces, ojalá que las computadoras, porque yo no sé para qué servirían los escáneres, pero el, las computadoras por lo menos que rápidamente le busquen una ubicación, eh, si es que tienen algún uso fuera del, del sistema electoral. Yo creo que se ha gastado mucho dinero. Aquí se habla de que la democracia es cara, de que las elecciones son una fiesta. No, las elecciones no son una fiesta. Las elecciones son la culminación de una guerra no guerra necesariamente de armas una guerra de pero intereses. una guerra de intereses una guerra de posiciones eso es lo que son las elecciones una confrontación tremenda eso no es una fiesta eh, y que al final gana uno y pierde el otro y esa es la competencia electoral pero fiesta no es y cara no tiene que ser Lamentablemente aquí no ha sido posible poner controles al gasto en campaña, aquí se le da financiamiento público a los partidos, pero se le da carta abierta para buscar financiamiento privado y va a ser muy difícil controlarlo porque este país en base a la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de empresa, en, en base a una de esas tres se tumba cualquier legislación que trate de eh, moderar. Eh, a los políticos. Bueno, los... En, esa, en esa parte quiero agregar que no solamente esos sectores, los propios políticos cuando se ven afectados, y eso lo vimos lamentablemente muy reciente en el 2019 cuando se discutía la ley de partidos, muchos artículos que no le eran favorables a ellos mismos simplemente no fueron introducidos o fueron modificados y parte de esas modificaciones motrencas son las que hoy están afectando y han afectado esta ley. Ante las altas cortes que ya prácticamente un 70% de la ley de partidos políticos fue desmontada por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, sí, pero la desmontan en base a esas, a esas tres cosas. Eh, eh, por ejemplo, eh, no se iba a permitir campaña televisada de radio, que es la que aumenta el costo de las campañas. Pero de una vez vino a Dora, porque en base a la libertad de empresa no se puede restringir. Ah pero se pone supuestamente tre, eh, 30 días o 60 días, 90 días antes de las elecciones se puede hacer la campaña. Antes no. Eso es una restricción. Uno podría decir, pero ¿y por qué me van a prohibir a mí? Yo puedo comenzar un año antes, dos años antes a hacer campaña. ¿Por qué me tienen que prohibir que yo ponga una valla un año antes? O sea, el problema está en que toda ley restringe, porque la idea es restringir en cierta medida ciertas libertades. Si no, no se puede restringir tiempo de campaña, no se puede restringir recursos y si no se restringe nada, las campañas cuestan mucho dinero. Pero bueno, el, en el punto que estamos es, es, es en el, el evento que ocurrió el, el, el domingo pasado con la cuestión de la, de la suspensión de las elecciones. Yo me alegro que sucediera el domingo pasado y no que sucediera más adelante. Es decir, no que sucediera en mayo, exacto, por ejemplo. Exacto, y que se armara una crisis, porque ahora mismo hay un pueblo que quedó eh, perplejo, que se indignó, que con justa razón está indignado. Todo eso es entendible, justificado. Pero pasó ahora, pasó temprano, se suspendieron en horas tempranas. Si se pudo haber hecho la noche antes hubiera sido mejor, pero bueno, ya eso pasó. El punto es que se hizo por lo menos antes de que la inmensa mayoría de la gente hubiera votado. Ese es el hecho. Hay que trabajar a partir de ahí. Entonces, o nos vamos por un camino de mayor y mayor y mayor crisis e incertidumbre, o se recompone rápidamente la cosa. Los partidos son los que tienen en sus manos organizarse, apoyar la Junta, que hay que sacarla del hoyo en que está. Y solo los partidos pueden darle esa credibilidad a la Junta. Una pregunta, hablando a, a propósito de los partidos y que son ellos los que tienen la llave para abrir o cerrar esta situación. ¿Usted cree que ahora mismo está el clima, las condiciones políticas, partiendo de los planteamientos incluso que hicieron el pasado miércoles los partidos en la audiencia pública que sostuvieron con la Junta, de que se dé un acercamiento sincero entre los partidos políticos, cuando vemos que cada quien está lamentablemente arando en función de lo que quiere sacarle a esta situación. Claro, todos los partidos están pescando en Río Revuelto a ver, a ver qué ventaja sacan y cuánta ventaja sacan. Y eso es parte de la confrontación. Por eso lo que se requiere de los partidos va en contra de sus propios intereses. Porque sus intereses son cómo yo te hundo a ti, cómo tú me hundes a mí. Esa es la naturaleza de la competencia electoral. Entonces, lamentablemente para ellos se, le, se necesita, el país necesita que esos partidos se pongan de acuerdo en algunas reglas básicas que permitan seguir adelante con el proceso electoral. Porque es peor impedir o es peor incidentar el proceso electoral. Ya esto crea un problema, pero lo crea a tiempo, lo crea a principio. Ahora la responsabilidad es, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en A, B, C, D para garantizar un proceso electoral eh, diáfano donde podamos competir tú y yo y el otro. Eh, en estas elecciones. Ese es el desafío que tienen los partidos. Vamos a ver si, lo, si la dirigencia de los partidos se comportan a la altura de la situación o si sus intereses inmediatos predominan. Y ojo, clase política, el sistema partidario ya no aguanta muchos golpes. El sistema partidario está dando sus últimos coletazos. Y no es por alarmismo que lo digo, eh, es por realidad. El reformista ya colapsó electoralmente. El reformista lo que tiene es una dirigencia tan hábil que siempre busca la forma de aliarse a alguien a ver si saca votos. Pero el reformismo colapsó. Ya uno no sabe en realidad con quién está el reformista, porque hay tantas colas dispersas. Exacto. Entonces eso colapsó. Ellos, ellos, eh, su dirigencia trata de sobrevivir en medio de su colapso. El PRD colapsó, está igual que el reformismo, aunque no ha habido tantas divisiones porque fue una división. Al irse la mayoría al PRM, se constituye el PRM. El PRM viene de una división y ha estado haciendo el esfuerzo por irse colocando como el partido principal de oposición. Y en ese camino, pues ya han pasado varios años de su división y está en ese proceso, digamos, de consolidarse como ese partido de oposición pero todavía tiene debilidades porque viene de una división. El PLD, que era el único partido que se mantenía unido, ya se dividió y Leonel Fernández, que se fue, es probablemente el principal opositor del PLD. Entonces, todos los partidos principales del sistema ya se dividieron. Entonces, ya el sistema de partido no le está quedando mucha fuerza. Si le dan más golpes, entonces el sistema de partidos... No, no digo que va a pasar ahora, en mayo, pero el, el, la prueba electoral va a ser muy importante como indicador para saber si el sistema de partidos ya entra en una fase de muerte, el, el que hemos conocido, o si el sistema de partidos que hemos conocido tiene la capacidad de reinventarse nuevamente y de reposicionar por lo menos dos organizaciones partidarias. Eso lo veremos, yo no tengo la respuesta porque esos son procesos claro. políticos. Entonces, las elecciones nos van a dar una idea de qué va a pasar con el sistema de partidos para el futuro inmediato, inmediato. Pero de que la clase política tiene que entender que ya el sistema de partidos está muy, muy debilitado. Eso por un lado, todos tienen que entenderlo. No es, no es PLD o PRM o fulano, perensejo. Todos tienen que entender. Que ese, ahora, eso, la debili, el debilitamiento del sistema de partido beneficia a la gente que quiere llegar al poder sin partidos. Claro, y también a los partidos minoritarios al, o nuevas alternativas que van surgiendo. Exacto, también. o sea, sin partido. El que tiene un partido muy minoritario no tiene partido, tiene un club político. Entonces, lo, 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 los partidos minoritarios que casi funcionan como un club. Esos partidos, más los que no conocemos, más figuras que quieren llegar al poder, eh, ese tipo de cosas, entonces, si los partidos tradicionales colapsan, esos son los que se van a colar, porque el poder está siempre ahí. O sea, si lo dejaste tú, viene no alguien y lo va a ocupar. Si lo deja el sistema de partidos tradicionales, si el sistema de partidos tradicionales colapsa, van a surgir entonces todas esas alternativas, eh, de don, que na, no sabemos en este momento de dónde van a salir. En este caso y desde su, su óptica y su expertise, tomando en cuenta que se han dado situaciones pero muy remotas eh, en cuanto a lo político electoral, la situación de la Junta Central Electoral, sabemos que tuvo un revés en su credibilidad y eso es algo que no lo podemos, es algo incuestionable, eso está ahí, es una realidad. ¿Cómo pudiera esto impactar de manera directa en el escenario próximo del 15 de marzo con la población que no cree ya en esta Junta Central Electoral y que está obligada a participar en un proceso con la misma Junta? ¿Cómo pudiera esto impactar? ¿Abstención aumenta o el mismo disgusto usted cree que puede hacer que la población vaya masivamente a las urnas? Mira, paradójicamente, porque todo tiene su lado malo y su lado bueno. Paradójicamente, paradójicamente, este evento negativo que ha pasado tiene también un efecto positivo. Estas elecciones se perfilaban sumamente, eh, digamos, por un lado aburridas eh, y por otro lado, digamos, hasta negativas, en el sentido de que no había ningún motivador. O sea, un partido PLD que ha pasado por un proceso de división que duró casi cinco años, porque realmente el PLD viene dividido desde el 2015. O es sea, un, un periodo largo para concretar su división. Se concreta, pero eso implica las preprimarias del PLD, en que varios quedaron heridos porque consideraban que merecían la candidatura y bueno, vino Gonzalo y se le metió eh, y la obtuvo, o sea, todos esos danilistas que quedaron heridos, luego la herida con Leonel Fernández que decide irse del partido, o sea, fue un proceso largo y difícil para el PLD. Entonces, eh, no había como todavía mucha eh, como como mucho entusiasmo, digamos, porque la candidatura del PRM también es una candidatura con limitaciones como elemento carismático, como elemento motivador. O sea, la gente se está entusiasmando con el cambio. Y la idea del cambio es lo que está, lo que está entusiasmando la gente, pero no porque hay una candidatura arrolladora. Bueno, yo creo que, y quizás ahí usted me pudiera también eh, corregir o abundar. Al PRM le ha convenido de manera, o creo que es, ha sido el mismo Leonel Fernández el que se ha encargado de posicionarlo donde está hoy, porque se ha encargado de hacerle prácticamente la oposición y esta división, sin lugar a dudas, ha favorecido la candidatura del PRM. Sí, indiscutiblemente. El PRM es el gran beneficiario de los problemas del PLD, porque ya el PLD no puede no puede seguir actuando como partido dominante, porque entonces ha subido ante sus problemas, su división, todo ese, todo lo que ha pasado en el PLD, eh, eso va, esas simpatías tienen que ir a algún lado. Y el lado donde se van a alojar es en el PRM. Porque esas ese sentido anti-PLDista no puede ir a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández para la gente es el PLD. O sea, hay un PLD en el poder y un PLD haciéndole oposición al PLD en el poder. Eso es lo que Paralógico, hay por ahí. Eh. Eso es lo que hay por ahí. Pero tú no vas a recoger votantes, porque los votantes del PLD al final van a votar mayoritariamente por el PLD en estas elecciones. Porque es el partido que está en el poder y al que van a apostar la inmensa mayoría de los votantes peledeístas. Entonces, los votantes no peledeístas que quieren votar por alguien se van a dirigir mayoritariamente al PRM. En ese sentido, el PRM va a ser el beneficiario. Va a crecer en términos electorales por la disminución de votantes que va a fluir hacia el PLD. Doctora, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con ese interesante análisis. Así que mantenga la sintonía. Volvemos de inmediato. Gracias por seguir en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales. Les invito a que nos sigan en arroba Lenis Opiniones y mis cuentas personales arroba Lenis García G. Doctor, hablábamos de un punto sumamente interesante con relación a cómo se puede movilizar el, el escenario, ¿verdad? El monopolio con las fichas partiendo de lo que ha sucedido el pasado domingo. Es lamentable para el país y quiero aquí hacer. Una aclaración, no me refiero a cómo es beneficioso, traumático para todos, pero lamentablemente es un escenario político y eso genera situaciones como hablábamos, cada partido está tratando de buscar la forma de cómo sacar ventaja. Lo malo de esto es que lo hagan sin pensar en las consecuencias y que el hambre desmedida de llegar al poder o de mantenerse en el poder lleve al pueblo a la situación que estamos viendo, a un estado de crisis, etcétera. Entonces, ¿cómo puede esto ahora cambiar el escenario político? Usted hablaba antes de irnos a la pausa de que esto puede endurecer aún más el voto del PLD. Pero hay un segmento de personas que a veces son indecisos. ¿Cómo puede entonces esto afectar a unos y otros o beneficiar en todo caso? Mira, lo que va lo que yo pienso que va a pasar en términos de, 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 de probabilidad de voto es que esta coyuntura va a ir deslindando el votante. O sea, el, va a haber el votante, yo lo he dicho desde antes que ocurriera esto, yo lo he dicho, las elecciones de mayo serán un referendo sobre el gobierno. Los que prefieran el gobierno del PLD van a votar por esa vía y los que quieren que el PLD se vaya van a votar por el PRM no quiere decir que son del PRM unos serán, otros no serán pero todo el que quiere que el PLD se vaya va a ir a votar por el PRM y esa es la polarización ¿Y Leonel Fernández entonces ¿cómo, cómo lo visualizamos en este examen? Lo que pasa es que los votantes que podrían ir a donde Leonel Fernández son votantes del PLD o sea, Leonel Fernández no tiene a dónde recoger votantes. Son tienen que venir del PLD. Y los votantes que él clama que tiene tienen a la vez que tomar una decisión. O se van con Leonel Fernández sin saber cuál es su destino final. Porque no se sabe. Él ni está en el poder ni tiene muchas probabilidades de llegar. Porque en todo caso, si el PLD pierde, va a perder del PRM. Entonces, los votantes teóricos, que no sabemos cuántos son exactamente, uno puede ver las encuestas, pero las encuestas son las encuestas. El votante PLDista tiene que, que tomar una decisión: o se va con el PLD gobierno, o se va con el PLD Leonel. No sé lo que va a decidir el votante PLDista, claro. pero esos son todos votantes PLDistas. Luego está la franja de votantes PRMistas, pero eso es una franja minoritaria. Ellos no construyen mayoría electoral con sus votantes. El PRM se va a beneficiar de el votante descontento con el PLD, aún incluyendo... Incluyendo... Un segmento que en el 2016 votó por el PLD, pero ya no va a votar por el PLD. Entonces, se va a ir a votar por el PRM. Lo que no sabemos es cómo se va a dar esa, esa relación PLD-gobierno-PRM. Estas, por ejemplo, las manifestaciones que se están... Eh, dando en todo el país donde entre otros reclamos eh, lo que se pide es la renuncia de la Junta Central Electoral. ¿A quién favorece? O sea, no ese sentir que se está viendo, por lo menos eh, en las redes sociales de manera muy activa, eh, no pudiera ser un indicador de lo que puede pasar en las próximas elecciones. Bueno, esas son, es, es muy interesante, me parece muy bien que la gente proteste, que exprese su indignación. Eh, son segmentos urbanos, clase media, media alta, típico de los nuevos movimientos sociales en la República Dominicana. Son personas que tienen sus necesidades materiales satisfechas y esperan más. Esperan que se combata la corrupción, esperan que se proteja el ambiente. Es, o sea, tienen otras expectativas. Están luchando no porque tienen hambre, están luchando porque buscan otros cambios en la sociedad dominicana. Eh. Aquí no hay barrios en llamas, aquí no hay barrios en llamas porque aquí no hay en este momento una movilización de los pobres. Eh, los pobres han sido beneficiarios de las políticas sociales del gobierno. Ahí es donde está el gran cambio que se ha producido en la sociedad dominicana y sus efectos electorales. El PLD del pasado, de hace 20 años, era un PLD de capas medias urbanas. Ganaba Santo Domingo sin ningún problema. El PLD de hoy, de hoy, ya no es un partido fundamentalmente de clase media urbana. Es un partido de sectores populares. Es un cambio muy grande y muy interesante. Las protestas sociales, si la vemos en las últimas décadas, las grandes protestas sociales de este país que ocurrieron en los años 80 eran protestas de los sectores populares, eran protestas por la inflación, por la devaluación, porque los sectores populares se mueven cuando hay hambre por medio, para ponerlo de alguna manera, cuando hay necesidades materiales de por medio. Ese es, la, ese es el gran motor de las movilizaciones populares de sectores de clase baja. Luego, el país pasó a un proceso de movilización territorial en la, fines de la década del 90, principios de este siglo, en donde las movilizaciones eran, ah, Falpo en, en Navarrete, que en Licey, que no sé dónde, que me hagan una carretera, que, o sea, movilizaciones territoriales muy descentralizadas, a diferencia de las del 80, que eran muy dirigidas por el colectivo de organizaciones populares. Entonces, se pasa. De, de, de protestas sociales de sectores bajos, muy, con organización muy centralizada, en, el, en la década del 80, a el 90 y principios de siglo, movilizaciones territoriales descentralizadas. O sea, lo que pasaba en Tamboril no tenía que ver con lo que pasaba en Baní. No, y que en ese entonces no teníamos redes sociales, que puede pasar ahora También. algo en la frontera y, e impacta a todo el país. Entonces, en los últimos 10 años, sobre todo, si tomamos el 4% los Haitices, esas dos movilizaciones que ocurrieron en el segundo gobierno de Leonel Fernández. Esas movilizaciones hasta el día de hoy son movilizaciones de sectores de capas medias urbanas. Bueno, hay que incluir ahí doctora las movilizaciones de Marcha Verde que fueron claro. también No, no, yo muy, te lo claro, yo te estaba poniendo el punto de inicio, o sea, el punto de inicio es eh, antes de Marcha Verde, es casi claro, una década claro. antes de Marcha Verde. Claro, eso pasa por Marcha Verde y, eh, y, y digamos hasta ahora, o sea, lo que, lo que estoy señalando es que tenemos unos 10, 12 años donde las luchas sociales, las protestas sociales las está llevando la, el, clase, media. la clase media urbana y con un componente juvenil muy importante. Que se politicen estas eh, manifestaciones. ¿Cómo pudiera impactarlas? Por ejemplo, Temistocles Montaz decía el pasado jueves que las protestas son dirigidas por personas que no quieren elecciones. Bueno, en esas protestas hay de todo. Puede ser que hayan personas que no quieran elecciones. Porque todo el mundo pesca en ríos revueltos. Ahora, la esencia de esas manifestaciones, mucha de la gente que va, son personas que están indignadas. Hay un movimiento internacional de indignados. Lo hemos visto en Puerto Rico, lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en España. O sea, nosotros tenemos más de una década el ocupar Wall Street. O sea, lo hemos visto en la última década, 15 años. Yo o 15 creo que yo, yo decía ayer que con un grupo de, de personas que comentaba, que aquí... Todavía no se había dado una manifestación de ese tipo que se ha dado en toda la región porque no había sucedido algo como tan impactante como lo ha acontecido con la suspensión de elecciones. Fue como prender la chispa. No, pero la marcha verde fue más grande. Lo que pasa es que este está en curso, todavía no podemos eh, ah, no. Este decir puede, cuál va a ser este más puede, grande porque... Este puede tener la magnitud, podría tener la magnitud de marcha verde, va a depender de los partidos. Bueno, si tienen partidos, el apoyo de los partidos. Si los, Vemos ahí gente de todos los partidos de oposición. Claro, si los partidos ya logran que van para elecciones, entonces ya las movilizaciones van a, a decaer, van, a, van a reducirse. O sea, un poco va a depender de la lógica. Si los partidos ya para la semana que viene dicen, ¡ey, volvamos al modo electoral! Claro. Que para allá es que tenemos que ir. Entonces eh, podría reducirse. Si no, si esto sigue con un gran conflicto, eh, si ocurren más cosas como lo del domingo, de la, del colapso del voto automatizado. O sea, dependiendo de lo que ocurra aquí, es que vamos a ver si esas manifestaciones crecen, decrecen o se mantienen al nivel en que están. Sí, sí se, se ve que muchas personas eh, de los medios, artistas, Aún sea a través de sus redes sociales se han sumado, han posteado mensajes, porque sí hay un sentir de una población que se siente más que todo indignada por lo acontecido con el voto, pero ya ahí eh, se van poniendo de manifiesto otros desencantos que tiene la ciudadanía y aprovecha para expresarlo y eso es positivo, eso es parte de la democracia. Eso fue lo que hizo Machado. Y fortalece, de hecho, fortalece nuestro estado de derecho y llama la atención a la clase política, porque el, el nuevo mandatario que asuma tiene que obligatoriamente hacer cambios trascendentales que la gente pueda ver y que puedan también permitir la gobernabilidad, porque estamos en una situación donde hay un todos contra todos, aquí no hay un consenso entre los partidos como teníamos hace 10, 15 años atrás, entonces hay que cuidar esta parte también, y creo que los principales partidos deben estar conscientes de esto. Mira, si, lo, si los partidos no asumen conciencia, eh, no, no, no por la protesta, ni por el colapso del voto automatizado, esos son ingredientes, esos son gotas que rebosan la copa, vamos a decir. Eh, si los partidos no toman conciencia de que aquí el sistema partidario está dando sus últimos coletazos y de que no se le puede maltratar demasiado. Entonces se hunde el sistema partidario. Ha pasado en casi todos los países de América Latina. No es que vamos a inventar nada nuevo. Eso ha pasado en todos los. Mira, eso ha pasado. Tú coges Sudamérica, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina. Eh, ya prácticamente está pasando también en Uruguay, en Venezuela. Eh, tú tomas Centroamérica. En Centroamérica ya casi no hay partidos en ninguna. En lugar. Europa, por ejemplo, el caso de España, vimos cómo. Para llegar al poder, todo esto no, fue parte España, de una negociación entre... En España están... Partidos. Hablando, en España están... Pon, ensalta, vamos a decir, <laughs> están poniendo agujitas en los puntos a ver cómo arman gobierno, porque implosionó el, 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 el sistema, sistema de partidos, de partido tradicional. O sea, de, de dos que dominaron todo el escenario, surgieron cuatro. Y ahí están ellos en un <laughs> pulseando la cosa a ver quiénes sobreviven. De, de, no, no cuatro. Surgieron cuatro y ya van por cinco, porque Vox es un nuevo elemento. Además, claro, de los partidos regionales y, 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 y así, de, de, ya de, de áreas específicas, de zonas específicas de España. Entonces, eh, la República Dominicana y, y ni tú ni yo podemos resolver esto. Eh, podemos hablar de eso, podemos analizarlo, podemos hacer esas cosas, pero son los dirigentes partidarios que la tienen que asumir, política. es la clase política que tiene que asumir su responsabilidad, o en sus manos cae el sistema de partidos, porque yo no lo digo como alarmismo, yo lo digo como dato. Mientras más lío hay, más puedo yo hablar. <risa> entonces, <risa> entonces. Esa es una realidad. Eh, o sea. A, a, los, a, los, a los sociólogos, a los politólogos, nos encanta cuando las cosas se desencuadran, porque realmente es interesantísimo, son nuevas situaciones, son laboratorios. Cuando yo digo nos encanta, no es que nos encante el sufrimiento, sino que nos parece sumamente interesante. Claro. Eh, no, y, le, y, y nos reta en función de de ese compromiso profesional también a analizar situaciones en procura también de presentar posibles soluciones. Que eso gente, es lo real y eso gente, es lo que manda mira, en estos momentos. Aquí hay gente que quisiera que todo colapsara, porque cree que del colapso de todo saldrá lo bueno. Doctor, usted ha dicho demasiado. Esa, eso es el centro de todo lo que estamos viendo lamentablemente. Ya se sabe y esto no es una discusión, eso está claro, las investigaciones así lo van eh, presentando que esto no fue un caso fortuito, esto no fue un simple error técnico, hay manos oscuras detrás, ¿quiénes? ¿Cómo? Eso es lo que al pueblo hay que presentarle la verdad, porque también. Ojalá, ojalá que lo presenten, ojalá que investiguen. Pero yo lo digo no en sentido de lo del voto automatizado, yo lo digo en un sentido general, o sea en un sentido general, en términos políticos de las concepciones políticas que se están moviendo allá afuera en la sociedad dominicana. Hay gente que considera que todo el sistema está podrido, que esto no es una democracia, que qué democracia es esta, que colapse todo, que de ahí es que va a salir. Pero lo bueno. hay otros que entienden que si no es creando una crisis, una gran crisis, no hay forma tampoco de que este gobierno salga del poder, porque es verdad, <laughs> es muy difícil sacar un partido dominante del poder. O sea, eso es verdad, que yo he dicho. Que yo, eso yo lo he dicho muchas veces, o sea como dato es verdad, o sea, aquí no hay competitividad electoral porque aquí se dividieron los partidos solo quedaba el PLD unido y ya el PLD se unió, eso le da un se dividió, digo el PLD se dividió, eso le da un espacio mayor a una oposición débil de intentar desplazar al PLD del poder porque el el, el fact factor que más ayuda a sacar un partido dominante del poder aquí no se ha presentado, que es una crisis económica. Una crisis económica se llevaría al PLD tranquilito en mayo y en marzo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y antes quiero presentar nuestro segmento Los Cinco o Más para que luego evaluemos el contenido, lo que nos trae Los Cinco o Más esta semana. Ya volvemos. En los años 60 empezaron a utilizarse sistemas de voto electrónico en algunos países del mundo. Hoy en los cinco más conoceremos cinco países que utilizan el voto automatizado o voto electrónico. Argentina. Su uso es parcial y en el año 2017 Argentina se vio inmersa en una crisis electoral luego de que los comicios entre Mauricio Macri y el Kirchnerismo dieran giros inesperados a favor de uno y luego del otro dependiendo de los escrutinios manuales. En el puesto número 4, Francia. En marzo de 2017, el gobierno francés decidió suprimir el voto electrónico en las elecciones legislativas debido a que había una alta amenaza de una posible filtración rusa. En el puesto número 3, Venezuela. El uso del voto electrónico se dio por primera vez durante las elecciones parlamentarias del 2005 de la mano de una compañía llamada Smartmatic. Su completa automatización facilita la verificación de los datos, pero este asimismo es su talón de Aquiles, ya que como requiere poca verificación, carece de seguridad. En el puesto número 2, Brasil se ha visto envuelto en polémicas y situaciones difíciles debido a que este voto divide a todo el país. Hay algunos que están a favor y otros en contra. Las últimas elecciones se realizaron con este método y han terminado en ciertas polémicas electorales. Y en el puesto número uno, la India. En junio del pasado año se realizaron las elecciones generales en ese país y más de 800 millones de habitantes votaron en elecciones completamente electrónicas con más de un millón de equipos de votación. Hasta aquí los cinco más. Seguimos en opiniones, eh, muy interesantes. Hablábamos de los países donde apuestan al voto automatizado, al voto manual, esto en el segmento de los cinco o más. ¿Usted cree que o tiene esperanza, vamos a decirlo así, porque confianza aquí nadie tiene, pero en el voto manual, porque sabemos que anteriormente se daban muchos problemas, de hecho, el gran interés de lograr un cambio hacia los escáneres, hacia el voto automatizado es salir del trauma de lo que representaba el voto manual, los famosos palitos. Yo decía y lo digo responsablemente que aquel problema, y eso está en mi tweet, lo pueden buscar, no es de sistema de votación. Aquel problema es de la clase política, porque los fraudes no lo hacen los sistemas, los eso hacen los lo... hombres que claro. están detrás de ellos. Claro, eso también yo lo he dicho muchísimo, eso no es como no es el, el método de votación. El problema es la marrullería de la clase política dominicana. Entonces, si tú tienes marrulleros constantemente boicoteándote, el de papeles, el automatizado, pues no hay forma de echar a salir adelante. Realmente todos los fraudes en la República Dominicana se han hecho con boletas de papel. O sea, no era con voto automatizado que se hacían. Pero las cosas ocurren. Ya el voto automatizado hay que enterrarlo. Definitivamente. Bueno, va, pasarán muchos años. Porque es que el voto automatizado en las primarias del PLD fue fuertemente atacado, fue demonizado por Leonel Fernández. Entonces ya tenía ese precedente. Más esto que ha ocurrido, que no sabemos si fue por ineptitud, si fue por sabotaje, y si fue por sabotaje, quién fue que hizo el sabotaje, no sabemos nada. Yo o sea, creo que las investigaciones, por lo menos dicen que no fue casual, desde mi óptica. Sí, lo que quiero decir es que no sabemos y yo no voy a decir nada de lo cual yo no sé, no lo voy a, porque yo no lo sé. Entonces yo estoy esperando, como muchísima gente, que me digan qué es lo que pasó. Si al momento en que se concluyan las investigaciones, los resultados de esta, ¿usted entiende que pudieran incidir en los procesos electorales? Me explico. Supongamos que la investigación diga... Juan y Pedro fueron los responsables y estas personas se demuestra que están vinculadas a algún partido político sería entonces mostrarle a una población indignada, mira, quienes fueron los responsables de esta indignación en la parte electoral, porque aquí hay una indignación sumada por diferentes cosas que hemos hablado de descontento de la clase media en muchísimos factores. Entonces, si se presenta o se presentaría a la población una investigación sensata mostrando los responsables, ¿cómo pudiera esto incidir en cuanto a la intención de voto de la población? Bueno, si aquí se presenta una evidencia contundente, porque si es partido de oposición, tiene que ser muy contundente, porque la carga la lleva el gobierno. O sea, lo que la gente inmediatamente piensa es, ¿quién podía hacer eso? El gobierno. Entonces, la carga ahora mismo está en el gobierno como sospechoso número uno. Si ese no fue quien lo hizo, entonces los organismos de seguridad tienen que hacer una investigación muy fina y demostrar con mucha evidencia que fue alguien de la oposición. ¿A quién afecta si más? Si es esta que situación? eso fue, o sea, yo no sé. No, lo que vemos no sé. ahora que eh, esto ha afectado muchísimo al, al gobierno, como usted señalaba. Entonces, partiendo de esto, ¿a quién afecta más eh, esto que ha sucedido? En este momento, en este momento está afectando más al gobierno. Lo que pasa es que esto está en proceso. Por, tú, tú señalabas el caso. Supón tú que ellos hacen una investigación bien hecha, pruebas convincentes, contundentes, y resulta que fue otra gente que lo hizo, eso cambiaría la situación. Ahora, ¿van a hacer la investigación? ¿Van a tener evidencia contundente? Fue otro grupo que lo hizo. Yo no sé. Entonces yo no. Esto está en proceso. Cada día hay algo nuevo y ahí tenemos que esperar. Ahora, claro, claro. Ahora, hay una cosa que si el PLD, supongo que sabe, no lo sé si lo sabe, <laughs> pero el PLD ya no gobierna en las condiciones favorables en que ha gobernado por, ha gobernado 20 años. Los primeros cuatro. Balaguer le dijo, muchachos, aprendan a gobernar, porque Balaguer no quería a Peña Gómez en el poder. Balaguer le cierra el paso a Peña Gómez y pacta con el PLD un grupo de muchachos jóvenes, esos que están ahora envejecidos, eh, esos muchachos jóvenes, y Balaguer le dice, gobiernen, aprendan, que yo estoy aquí sentado, no le voy a pedir nada, ni siquiera metan mi gente, que son muchísimos mafiosos. <risa> <risa> sí, porque Balaguer lo decía, la corrupción se detiene en la, la puerta, puerta de, de mi despacho. despacho. Entonces Balaguer le da una especie de laboratorio para que aprendan a gobernar a los muchachos del PLD. En ese momento, 1996. En el 2000, en su megalomanía, Balaguer, casi en el cementerio, decide ser candidato y le quita el 25% de los votos al PLD. 25 Balaguer, 25 el PRD y ahí con casi 50 se cuela ya el PRD. Más la situación de la muerte de su líder, que también que infla, generó un voto. Un voto a favor del claro, PLD. Claro, un voto mo, eh, emocional. Por, claro, porque el porque Peña Gómez se le había impedido, aunque había sido el primero en la primera vuelta del 96, Balaguer le cerruche el palo aquí, se alía con el PLD y había ese sentimiento pro Peña Gómez que lleva al PRD a la victoria del 98 y del 2000. Pero el PLD. Perdón, el PRD enfrenta una crisis económica en el 2003-2004 y la gente quiere salir del gobierno, porque no hay cosa que saque el gobierno más rápido que una crisis económica. Entonces, la gente esperaba la salvación con el PLD otra vez. El reformismo entra en un proceso de desintegración, el PLD vuelve al poder. con un PRD también disminuido porque la gente no quiere ni oír hablar de eso. Sobre todo las capas medias. Toma varios años para que la gente olvide el efecto de una crisis económica. Ya han pasado 16 eh, años, del dos, o sea, estamos en el 2020, estamos. 2002, 16, 2003, años, 17, perdón, 18 años. Eh, 16, sí, 16, 17 años, casi 20. Ya la gente comienza a olvidar. Ya el beneficio electoral de la estabilidad económica, que todavía está, eso no, estabilidad económica no quiere decir que estamos todos ricos, estabilidad para el público, estabilidad económica quiere decir que hay una inflación moderada, que hay una devaluación moderada, eso es lo que quiere decir. Entonces, el PLD gobernó del 2004 al 2017, en o al 2016 digamos, en condiciones sumamente ventajosas esos 12 años porque la gente no quería ver al PRD por la crisis económica porque el, y el reformista colapsó porque había estabilidad económica todas esas razones por todas esas razones el PLD iba en coche gobernando pa! Viene el, el escándalo Odebrecht, explota, viene Marcha Verde, vienen los otros escándalos de corrupción. Y el PLD se convierte en una marca ya de corrupción. O sea, y viene para completar la, eh, el y, fraccionamiento. Y luego, eso, pero ya en el 15 comienza la división de facto del PLD, que no se consumó hasta el 2019. Entonces el PLD se pasa del 2015 al 2019 en una lucha interna peleando pero en condiciones favorables porque había estabilidad económica y porque la oposición se había dividido. En el 13 se divide el, PLD, el PRD. Entonces, ahora el PLD tiene, sí hay estabilidad económica todavía, pero el, el beneficio electoral es más limitado, porque ya la gente se olvida de, de, de ese evento del 2003-2004. El PLD está manchado con los eh, escándalos de corrupción. El PLD se dividió, entonces el PLD ya no gobierna en condiciones tan favorables como las que gobernó durante muchísimos años. Y además tiene un segmento, el segmento que sale del PLD con Leonel Fernández, que es el opositor mayor que tiene el PLD. No, y el más peligroso, porque viene de adentro, conoce su dinámica, operandi, sus modos operandi, como dicen claro. eh, Claro. en la parte de investigación criminal. Claro. Entonces, el PLD ahora está en condiciones más difíciles, mucho más difíciles. El PLD ha perdido el apoyo de las capas medias urbanas, ahí es donde está su mayor debilidad. Eh, mantiene mucho apoyo en los sectores populares por lo siguiente, porque, porque hay estabilidad económica, porque la política social... El gobierno de Danilo Medina, sobre todo, comenzó antes, pero se, se, se aumenta en el gobierno de Danilo Medina, eh, ha ido básicamente a los sectores populares. El 4% de la educación va básicamente a los sectores populares. O sea, beneficia a capas medias maestros, maestras, administradores pero la, de escuela, la mayoría es... Pero el beneficio de la tan extendida por ejemplo, va a los sectores populares. La clase media no manda a sus hijos a una escuela pública. Entonces el 4% va para los pobres, los programas Solidaridad, Comer es Primero, Bono Gas, Bono Luz, tarjeta envejeciente, todo eso va para los pobres. Eh, el SENASA subsidiado va para los pobres, el microcrédito o crédito a pequeños productores de visitas sorpresas y demás va para sectores también de capas bajas. Entonces, ahí es donde está ahora eh, el, la nueva base de apoyo electoral, digamos del PLD, mientras en las capas medias, las, mientras las capas medias han estado ahora buscando un nuevo un nuevo espacio que eso es lo que oferta el PRM. El PRM su fuerte es la capa media y todo lo que haga tiene que pensarlo en función de fortalecer las capas medias. Doctora, bueno, muchísimas gracias, se me quedó una pregunta interesantísima que era sobre el escenario el nuevo escenario de cara a las presidenciales si queda todavía alguna alguna eh, posibilidad que no se haya puesto de manifiesto. Por ejemplo, no sabemos todavía qué pasará con David Collado. Si lo puede nos puede dar una, una respuesta brevísima para entonces despedirnos. No, yo no sé lo que va a pasar con David Collado, pero ya veo qué país posible que era donde supuestamente él iba a ir. Eh, apoyó la candidatura de Luis Abinader. Eh, de todas maneras, yo no creo que en estas elecciones David Collado ya tiene chance, ya, ya las candidaturas están ahí, ya falta muy poco tiempo, así que realmente, eh, claro, la gente hace cosas que yo considero que no debió hacer, pero, claro. es, pero cada quien hace lo que quiera. Entonces, yo no veo más espacio ahora mismo en el Dial Electoral para una nueva candidatura. Eh, y no sabemos lo que va a pasar ni siquiera el 15 de marzo, eh, entonces no podemos adelantarnos. Hay que esperar, Ahora hay que esperar, que esperar todo. Los resultados de las investigaciones, hay que esperar qué pasa, pero sí un mensaje de que mantengamos la fe, la esperanza y sobre todo el orden y la paz social. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias doctora. Nos veremos Dios mediante el próximo domingo.